Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Jacinta, una de las niñas, la más pequeña, de las videntes de la Virgen en Fátima, con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno, el infierno. ¿Qué pena tengo de las almas que van para el infierno? Y las personas que estando allí vivas arden como la leña en el fuego. Asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las oraciones que Nuestra Señora nos había enseñado. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a aquellas que más lo necesitan. Por eso, decía Lucía en sus memorias, le escribe al obispo: comprenderá por qué a mí me daba la impresión de que las últimas palabras de esta oración se referían a las almas que se encuentran en mayor peligro o más inminente de condenación. Y permanecí así durante largo tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. De vez en cuando me llamaba a mí o a su hermano, como si despertara de un sueño: Francisco, Francisco, vosotros rezáis conmigo. Es preciso rezar mucho para librar a las almas del infierno. Van para allá tantas, tantas. Otras veces preguntaba: ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si ellos lo vieran, no pecarían para no ir allá. Has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Se refería a los que se encontraban en Cova de Iría en el momento de la aparición, o los que se encontrarían allá. Verás cómo se convierten. Después, medio descontenta, me preguntaba: ¿por qué no dijiste a Nuestra Señora que mostrase el infierno a aquella gente? Lo olvidé, le respondí, le dijo Lucía. También yo lo he olvidado, decía ella con aire triste. Algunas veces preguntaba todavía: ¿qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno? No sé, tal vez el pecado de no ir a misa los domingos, de robar, de decir palabras feas, maldecir, jurar. ¿Y sólo así, por una palabra, van al infierno? Le responde Lucía: claro, es pecado. ¿Qué trabajo les costaría el estar callados e ir a misa? ¡Qué lástima me dan los pecadores! Si yo pudiera mostrarles el infierno. Algunas veces, de una manera repentina, se agarraba a mí y me decía: yo voy al cielo, pero tú,
quedas aquí. Si Nuestra Señora te lo permitiera, di a todos, a todo el mundo, cómo es el infierno, para que no cometan pecados y no vayan allí. Otras veces, después de estar un poco tiempo pensando, decía: tanta gente que va al infierno, tanta gente en el infierno. Para tranquilizarla, yo le decía: no tengas miedo, tú irás al cielo. Voy, voy, decía con paz, pero yo quisiera que todas aquellas gentes fueran también para allá. Cuando ella, por mortificarse, no quería comer, yo le decía: Jacinta, anda, ahora come. No, ofrezco este sacrificio por los pecadores, que comen más de la cuenta. Estamos hablando de 7 años. Jacinta con 7 años y ya tiene todas estas verdades bien comprendidas. Es lo que hizo la Virgen, ¿ven? Una aparición, una visión de las cosas de Dios, y uno comprende todo en profundidad. San Ignacio de Loyola, cuando tuvo la visión del Cardoner, Cardoner en el río, junto en Manresa, junto a la cueva, allá estaba él en el río, o cerca del río, y allí fue que tuvo una visión de la Santísima Trinidad. Dice que aprendió más teología con esa visión que tuvo que todos los estudios que hizo después por años. Después de eso, fue a la universidad. Y en la universidad empezó a estudiar teología. ¿Pero saben para qué? Para sacar el título y que no le pongan problemas cuando daba los ejercicios espirituales. No para aprender. Porque en esa sola visión, allí aprendió más, dice él, decía él al final de su vida, más que todo lo que había estudiado en teología, en la universidad. Por eso hay que acudir a los pies de Jesús sacramentado. Por eso hay que clavar las rodillas. Miren a Lucía con 7 años. Largos ratos de rodillas rezando la oración, pidiendo al Señor para que no se condenen los pecadores que van al infierno. Y solo por una palabra, claro, es pecado. ¿Qué trabajo les cuesta quedarse callados? Para ella dice, pero sí es lógico. Si te vas al infierno por una mala palabra, pues no la digas. ¿Qué trabajo les cuesta? Esa intemperancia. No nos controlamos. No queremos hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Ni sacrificio de la comida, ni sacrificio de la vista, ni sacrificio de la lengua, ni sacrificio del placer. De nada queremos hacer ningún sacrificio. No. Ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen más de la cuenta. Cuando durante la enfermedad iba algún día a misa, le decía: Jacinta, no vengas, tú no puedes, hoy no es domingo. No importa, voy por los pecadores que no van ni los domingos. A veces nos cuesta. Hay quien le cuesta ir a misa. Es domingo. Hay algunos, ven. Y esto, queridos hermanos, tengan muy en cuenta. Esos padres de familia que tienen sus hijos y quieren educarlos bien, darles una buena formación católica, los mandan a un colegio católico y piensan que ya están haciendo lo suficiente y no han hecho nada. Primero. Segundo, se imaginan que por llevarlos a la a,
al colegio, allí ya les van a dar todo, lo van a aprender todo. Eso no vale. Es el ejemplo de cada día. Pero si después llegan a casa, y entonces hoy es sábado, vamos a ir a misa hoy para no tener que ir a misa mañana. Ya le estás enseñando que la misa es una carga, no es una bendición. O tú comes hoy para no tener que comer mañana. Todos los días comemos. Y lo hacemos porque lo necesitamos. ¿Y la oración? ¿Y la misa? ¿Qué? ¿No la necesitas? Es una carga, es un peso. ¿Qué trabajo les cuesta callarse, ir a misa los domingos? Si alguna vez oía alguna de esas palabras que alguna gente hacía alarde de pronunciar, se cubría la cara con las manos y decía: Dios mío, ¿no sabrán estas gentes que por pronunciar estas cosas pueden ir al infierno? Jesús mío, perdónalas, conviértelas. Cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios. Qué lástima, Jesús mío, yo rezo por ellos. Y ella repetía la oración enseñada por Nuestra Señora: Oh Jesús mío, perdónanos. Me viene a la cabeza una reflexión, dice Lucía. Muchas veces me he preguntado si Nuestra Señora en alguna aparición nos dijo cuáles son los pecados que ofenden más a Dios. Pues según he oído, a Jacinta le dijo en Lisboa que eran los de la carne, el sexo desordenado fuera del matrimonio, y en el matrimonio también desordenado. Bien, esto que dice Jacinta, Lucía explica, ¿no? Sigo con esto y después le comento. Tal vez ahora pienso que como era una de las preguntas que a veces me hacía a mí, se le ocurriese preguntársela a Nuestra Señora en Lisboa, y ella le dijo que era ese. Y Jacinta dice: ¿cuáles son los pecados que más almas llevan al infierno? Los de la carne, el sexo, el pecado contra el sexto mandamiento y el noveno. Y ella le preguntaba a Lucía: Lucía, ¿cuáles son los pecados que llevan más almas al infierno? No lo sé. Lucía, como era tan transparente y tan verdadera, lo que no sabía no lo decía, lo que no había dicho la Virgen no lo decía. No es que ella se inventaba, se imaginaba y ella completaba, es que ella, la Virgen, ha dicho esto, y esto no lo sé, no lo ha dicho. ¿Ve? Pienso que puede ser esto, pero yo no lo sé, no se las daba de teóloga. Pero Jacinta, cuando estuvo en el hospital, la llevaron a Lisboa, la Virgen se le apareció también allá. Y entonces sí que ella habló. En las apariciones en Fátima, en Covadairía, Jacinta nunca habla a la Virgen. Siempre es Lucía la que le habla. Jacinta sí le escucha y la ve. Y Francisco no escuchaba a la Virgen. Tampoco le hablaba, solamente la veía. Y veía también las otras cosas. Y luego ellas dos le contaban todo a Francisco. Y por eso dice que esta pregunta que a ella le hacía y que ella le decía, yo no lo sé. Dice, tal vez sea que ella cuando estuvo, porque sí lo decía Jacinta, como que la Virgen había dicho eso, pero no dice cuándo lo dijo, en dónde lo dijo. Entonces, es que ella en Lisboa, cuando vio a Nuestra Señora, pues ella se lo preguntó y ella se lo dijo. Por eso ven lo que le iba a decir. Es tan grave esta corrupción que hoy tenemos. Hace tanto daño lo que es la pornografía.
Hoy parece que los medios de comunicación, tanto revistas como, pero sobre todo, películas, internet y toda esa basura que pasan por ahí, incluso, ¿ve? En el matrimonio, porque son cosas que uno sabe, que a uno le consultan, le cuentan. Fíjense, es perversión cuando se ponen a ver películas de sexo, cosas de pornografía, aunque lo haga el matrimonio. Y entonces ahí el hombre le pone a la mujer para que también lo vean, ¿para qué? ¿No ves que lo que están viendo es modo de practicar el sexo? Pero eso que ves después lo va a pedir y lo va a desear. Y entonces, como ahí hay muchas cosas que no se pueden hacer en moral cristiana, entonces es crear un deseo, ver unas imágenes que después no vas a poder hacer, ni siquiera dentro del matrimonio. ¿Para qué? Para pervertir. Para eso sirve. Toda esa pornografía, esa basura, no es que va a ayudar jamás al matrimonio. No hace ningún bien. Es pervertir. Y luego ya se hacen la idea. En el matrimonio todo está permitido. Y ya con eso parece como que hay que ir haciendo más, hay que ir investigando más, hay que ir gozando más y hay que ir a reventar de placer. Lo que dice Lucía, Jacinta. La segunda parte del secreto se refiere a la devoción al Inmaculado Corazón de María. En el segundo escrito, dice Lucía, dije que el 13 de junio de 1917 Nuestra Señora me dijo que nunca me abandonaría y que su Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me conduciría a Dios. Claro, se lo dice a ella, a Lucía, a Lucia, porque estaba leyendo, como estamos ya en el centenario, ¿no? Preparándonos para el 13 de octubre o el 13 de mayo que comienza las apariciones, pero el centenario de las apariciones, ¿qué le iba a decir? Se me fue de la mente. Bueno, entonces, que aunque la Virgen le dice a Lucía, ¿no? Pero que el Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me conduciría a Dios, pero es para todos, no es solo para ella. Entonces, para ella, pero ella lo ve de una manera muy personal. Pero la misión de ella es decírnoslo a todos, que el Inmaculado Corazón de María es el camino para ir a Dios, para alcanzar la salvación y para la conversión del mundo. Pero lo que iba a decir, sí, ya me acordé. Era leyendo así, ¿no? De distintos autores, nosotros decimos Lucía, pero no es Lucía, es Lucia. Porque ella no es de su patrona no es Santa Lucía, es San Lucio. Entonces, uno puede tomar un patrono, cuando se le pone el nombre a alguien, por un patrono, por un santo. Entonces, cuando lo hacemos así cristianamente. Entonces yo, cada uno, si se le pone, o sea, en América, por ejemplo, tienen otra costumbre, ¿no? Según el día que nace, el santo del día, ese es el nombre que le pone. Aquí en concreto, por eso se hace que se tiene el día que se nace es el día del cumpleaños, pero el santo es el que se elige. Yo quiero que mi hijo se llame, se va a llamar y le ponemos el nombre de un santo que nos da devoción para que sea su protector durante la vida y después también a la hora de la muerte
y por la eternidad, ¿no? O en el purgatorio después, ya en el cielo, pues es su amigo más así. Por eso buscamos nombres de santos para ponerle a los hijos, hijos e hijas. Y entonces, Lucia fue porque eligieron de patrono a San Lucio. Por eso es Lucia, no es Lucía. Si fuese Santa Lucía, la patrona de la vista, entonces se llamaría Lucía. Pero ella, en femenino, pues ponemos, yo elijo para mi hija a San Rafael. Entonces se va a llamar Rafaela, porque su patrono es San Rafael. Pues Lucía, Lucia, es San Lucio. Ese es el patrono de ella. Por eso es Lucia, no Lucía, su nombre. Algunos han comentado que es que en portugués es Lucia y en castellano es Lucía. Y no es esa la razón. Sigue Lucia. De vez en cuando se me escapará Lucía, porque si no, después al hablar de Lucia, después algunos se quedan ahí como que de quién habla, ¿no? Por eso es la cosa. En el segundo escrito dije que el 13 de junio de 1917 Nuestra Señora me dijo que nunca me abandonaría y que el Inmaculado Corazón sería mi refugio y el camino que me conduciría a Dios. Y que al decir estas palabras fue cuando extendió sus manos, haciéndonos penetrar en el pecho los reflejos que de ellas salían. Paréceme que a partir de ese día, este reflejo infundió principalmente en nosotros un conocimiento y amor especial para con el Inmaculado Corazón de María. Así como en las otras dos veces pasadas, me parece que tuvo con relación a Dios y al misterio de la Santísima Trinidad, desde ese día sentimos en nuestro corazón un amor más ardiente hacia el Inmaculado Corazón de María. Jacinta me decía con frecuencia: aquella señora te dijo que su Inmaculado Corazón sería tu refugio y el camino que te llevará a Dios. ¿No le quieres mucho? Yo quiero tanto su corazón, es tan bueno. Esto es la virtud. No es porque Jacinta y Francisco no fueron beatificados, como dijo el Papa Juan Pablo II, porque vieron a la Virgen, sino por la santidad de su vida. Aun con 7 años, fíjense cómo razona, cómo ama ardientemente, cómo busca santificarse y cómo busca la salvación y santificación de los demás. Realmente las virtudes, aquí por ejemplo el no comer, el ayunar, el ir a misa incluso los días de diario estando enferma y demás, a su edad, con el conocimiento, las fuerzas y demás, vemos que realmente hay virtudes heroicas. Esto a nosotros a veces nos cuesta y no tenemos esta perseverancia en tener este empeño por la salvación de las almas, esta valentía. Nada más que esto, cuando escuchaba aquellas palabras, se cubría la cara diciendo esto, horrible el pecado, esa alergia, ese rechazo del pecado que ella sentía. Es virtud, es amor a Dios, a la verdad, al bien. Una vez que en julio, en el secreto, ya como ya quedó expuesto, nos dijo que Dios quería implantar en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que para impedir la futura guerra vendría a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón
y la comunión reparadora de los primeros sábados, hablando de esto entre nosotros, Jacinta decía: «Tengo tanta pena de no poder comulgar en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María». Son dos cosas. Una cosa es cuando el ángel le trae la comunión y se lo da a los tres. Ya han hecho la primera comunión. Pero ellos saben que no pueden comulgar en la iglesia, en la misa, hasta que el sacerdote no les apruebe para dar la hacer la primera comunión y después comulgar cuando van a misa. Y como entonces no era la comunión frecuente que uno podía comulgar diario, tenían que ser que le aprobase el confesor. Por eso ella: «Tengo tanta pena de no poder comulgar en reparación de los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María». Esa luz que la Virgen hizo penetrar en su pecho, fíjense, es la luz que entra, la luz entra en su corazón, enciende el corazón e ilumina la mente. Por eso hay que pararse horas delante de Jesús sacramentado. A veces no sé qué decir, no sé qué hacer, pero hay que estar ahí pidiéndole para que esa luz penetre en mi corazón. A veces es el esfuerzo de una vigilia, una vela. Me paso ahí varias horas por la noche, luchando con el cansancio, con el sueño, con las tentaciones y distracciones. Pero basta que un instante. Fíjense que a veces nos parece ahí que no hemos hecho nada, no hemos aprovechado. Pero si nos diese un instante esa luz que penetra nuestro corazón, eso cambia totalmente. Fíjense estos niños cómo cambiaron. Como la Virgen en las distintas apariciones, como dice Lucia, sentimos en nuestro corazón un amor más ardiente hacia el Inmaculado Corazón. Primero había sido la Santísima Trinidad y había sido un conocimiento de Dios. A Francisco lo que le impresionó mucho es Dios, verse en Dios, la luz que era Dios. Eso es lo que a él le enamoró de un modo especial. A Jacinta es el Inmaculado Corazón de María. Quiere decir que lo otro no, lo otro también, pero hay algo que se te queda de un modo especial. Por eso es acudir a hacer las velas, estar con el Señor ahí, luchando, como digo, tratando ahí uno de no dormirse, de ponerse de pie, caminar de rodillas, moverse, ¿ve? Para que en un momento que te da una luz, ya eso vale más, supera totalmente el esfuerzo. Jacinta, entre las muchas jaculatorias que el Padre Cruz nos sugirió, había esos sacerdotes que se acercaban y le ayudaban. Había otros que la verdad que de ayuda no era ninguna. Al contrario, más les inquietaban. Escogió la de «Dulce Corazón de María, sé la salvación mía». A veces, después de decirla, añadía con aquella sencillez que le era propia: «Me agrada tanto el Inmaculado Corazón de María, es el corazón de nuestra Madrecita del Cielo. ¿A ti no te gusta decir muchas veces Dulce Corazón de María, Inmaculado Corazón de María? Me agrada tanto, tanto». Una de las cosas en la vida espiritual es alegrarse de las cosas de Dios por ser de Dios, no por beneficio alguno. A veces siempre pedimos las cosas que necesitamos. Hacemos
Yo, ¿qué es lo que necesito? Pido por esta persona, por el trabajo, por la salud, por la familia, por no sé qué, porque vayan bien, porque no se separen, porque se arreglen si se han separado, porque... Y todo es como mirando a nosotros un beneficio. Pero como ven aquí, decir simplemente, Dulce Corazón de María, Inmaculado Corazón de María, es alegrarme de que Dios le haya dado a la Virgen un corazón inmaculado, sin mancha, sin inclinación al pecado. Alegrarme de los beneficios, de las bendiciones de Dios. Cuando yo me alegro de las obras de Dios por ser de Dios, porque Él lo hace así, sin sacarle ningún provecho. Eso es alabar a Dios. Eso es adorar a Dios. Eso es bendecir a Dios. Y al final, ¿yo qué saco? He glorificado a Dios. Que nuestra existencia es para eso, para darle gloria a Dios. Ha realizado la finalidad, la misión, el fin, el objetivo de tu existencia. Me agrada tanto el Inmaculado Corazón de María. A veces, cuando recogía flores del campo, cantaba en ese momento con una música inventada por ella. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Inmaculado Corazón de María, convierte a los pecadores, libra las almas del infierno. Todo eso le iba diciendo ella con esa música que se inventaba, y inventaba sus cantos, su música. Menos mal que no existía el coprinter, ¿no? Si no, iban detrás a cobrarle por los derechos de autor. Entonces, a ver si esa música le había sonado de algún sitio y había copiado alguna nota, y entonces ya para que pagase. Un día fuimos a pasar las horas de la siesta junto al pozo de mis padres. Jacinta sentándose al borde del pozo. Francisco conmigo fue a buscar miel silvestre en las zarzas de un matorral. Pasado un poco de tiempo, Jacinta me llamó. ¿No has visto al Santo Padre? No. No sé cómo fue. He visto al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas, delante de una mesa, llorando con las manos en la cara. Fuera de la casa había mucha gente. Unos le tiraban piedras, otros le maldecían. Le decían muchas palabras feas. Pobrecito el Santo Padre, tenemos que rezar mucho por él. Dije antes cómo un día dos sacerdotes nos recomendaron rezar por el Santo Padre y nos explicaron quién era el Papa. Jacinta me preguntó después, ¿es el mismo que yo vi llorar, del cual aquella señora nos habló en el secreto? Lo es, le respondí. Sin lugar a dudas, aquella señora también lo mostró a estos sacerdotes, ¿te das cuenta? Yo no me engañé. Es necesario rezar mucho por él. Esta es una visión que tuvo ella del Santo Padre, y como ven que no estaban ellos dos, Lucía y Francisco. ¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos de gente que lloran de hambre por no tener nada para comer? Y el Santo Padre en una iglesia rezando delante del Inmaculado Corazón de María, y tanta gente rezando con él. Pasados algunos días me preguntó, ¿puedo decir que vi al Santo Padre y a todas aquellas gentes? No. ¿No ves que eso forma parte del secreto y luego se descubrirá todo? Está bien, entonces no digo nada. Ven, es esta inocencia de Jacinta que da gusto. Uno ve aquí la sencillez. Ella le pregunta
Esto es una dirección espiritual. Como ven ustedes, Jacinta tenía su directora espiritual, que era Lucia, y ella, la Virgen. Un día fui a casa poco tiempo antes de ir al hospital, me decía Jacinta: ya me falta poco para ir al cielo. Tú quedas aquí para decir a Dios que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María, que se las pidan a ella. Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se la entregó a ella. La paz se la entregó al Inmaculado Corazón de María. Por eso, en la familia, cuando hay problemas, hay que pedirle al Inmaculado Corazón de María. Ella es la que Dios le ha concedido a ella el dar la paz. Si yo pudiese meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María, vean qué ardor. Esto es realmente, ¿ve? Jacinta, si yo pudiese meter en el pecho de todo el mundo el fuego que tengo dentro del mío, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Un día me regalaron una estampa del corazón de Jesús bastante bonita para lo que los hombres pueden hacer. Claro, esta advertencia de Lucia es: el que ha visto al Señor, el que ha visto a la Virgen, cualquier estampa que le presentes, por más bonita que sea, esto no se parece en nada, porque sigue siendo una foto y el otro es vivo y esto es un cartón. Pero, como dice ella, para lo que los hombres pueden hacer, era bien bonita. Se la llevé a Jacinta. ¿Quieres esta estampa? La cogió, la miró con atención y dijo: es tan feo. Es tan feo. Mira qué bonito este corazón de Jesús. Lo miró. Es tan feo. No se parece nada a nuestro Señor, que es tan bonito, pero la quiero, ya que siempre es Él. Es tan feo, no se parece nada a Él, pero la quiero, ya que siempre es Él. Por lo tanto, como se parece a Él, pues aunque sea feo, pero lo quiero. Por eso acudir, ¿ve? Es en fe que nosotros acudimos al Señor en el Santísimo Sacramento. No vemos su rostro, pero Él está ahí. En las imágenes vemos rostro, pero es una imagen, es esa estampa que no se parece en nada, como dice Jacinta. No se parece en nada a nuestro Señor, que es tan bonito, tan hermoso, tan bello. ¿Qué será el día que vayamos al cielo y veamos a nuestro Señor cara a cara? Lo beso en el corazón, que es lo que más quiero. Fíjese, besaba la estampa en el corazón, que es lo que más quiero. ¿Quién me diera también un corazón de María? ¿No tiene ninguno? Me gustaría tener los dos juntos. En otra ocasión le llevé una estampa con un sagrado cáliz y una hostia.
Lo cogió, lo besó y radiante de alegría decía: «Es Jesús escondido, lo quiero tanto. ¿Quién me diera a recibirlo en la iglesia?». «¿En el cielo no se comulga?», preguntaba. «Si se comulga allí, yo comulgo todos los días». «¿En el cielo no se comulga?». «Pues lo siento, Jacinta, en el cielo no se comulga». «Ah, qué pena, qué lástima. Es una comunión eterna. Allí siempre estaremos en esa comunión, en esa. Ahí es donde Dios está penetrándole a uno y está uno en Dios. Es una sola comunión por toda la eternidad. No hay que repetirlo, porque no vamos a dejar de estar en Él y con Él. En el cielo se comulga, el cielo es comunión. No hay que comulgar todos los días porque no hay días, no hay noches. Es un solo día, una sola comunión. A veces cuando volvía de la iglesia y entraba en su casa me preguntaba: «¿Comulgaste?». Si le decía que sí, «Acércate aquí, lo más junto a mí, que tienes en tu corazón a Jesús escondido». Otras veces me decía: «No sé cómo es, siento a nuestro Señor dentro de mí, comprendo lo que me dice, pero no lo veo ni lo oigo, pero es tan bueno estar con Él». Eso es la comunión espiritual. ¿Sí? Por eso no puedo comulgar. Lucía estaba enferma, Jacinta estaba en casa, estaba enferma, no podía ir. Lucía había ido, cuando venía, tengo, porque ya estaba pensando, y ahora va para allá, ahora está en la misa, ahora comulga, y ahora. Y entonces iba acompañando a su prima, a Lucía, y cuando venía, por eso le decía: «¿Has comulgado?». «Sí, ven para acá, ponte junto a mí», y ponía su cabecita en el pecho de Lucía para estar junto a Jesús. Y otras veces: «No sé cómo es, no lo veo, no lo oigo, pero le tengo aquí». Eso es la comunión espiritual. «Por eso no puedo comulgar». Pues salí, haz la comunión espiritual, pídele a Jesús que venga a tu corazón, que permanezca ahí y únete a Él. En otra ocasión: «Oye, ¿sabes? Nuestro Señor está triste porque Nuestra Señora nos dijo que no le ofendiesen más, pues ya estaba muy ofendido. Y nadie ha hecho caso. Continúan haciendo los mismos pecados. Para ella es lógico que si nuestro Señor dice que no pequemos más, pues que ya no pequen más. ¿Eh? Porque se van al infierno». Y no le han hecho caso. Y nosotros le haremos caso. Acudiremos a ese inmaculado corazón de María. Hay que pedir mucho, queridos hermanos, hay que sacrificarse. La Virgen en la Salette, en Francia, esta es otra aparición aprobada por la Iglesia, muy profética, dijo a los niños: «Los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad, al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. ¡Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios por sus infidelidades y mala vida! Crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas claman al cielo y piden venganza. Y aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas». ¿Seremos nosotros esas almas generosas para con el Inmaculado Corazón de María
pidiendo la conversión de los pobres pecadores. Nada más, queridos hermanos, por esta conferencia. Vamos ahora, como solemos hacer, los avisos y recomendarles, aunque ya lo hemos recomendado en otras ocasiones, tenemos la Inmaculada revela al Espíritu Santo. Acudir a la Santísima Virgen, Nuestra Señora, a su Inmaculado Corazón, para poder conocer los secretos, las gracias, recibir los dones del Espíritu Santo. Y tienen Santa Juana Francisca Fremior de Chantal, sus obras, para que nos ayude la vida espiritual. Ciertamente los santos son los que han tenido esa intimidad con Dios. El leer sus escritos es lo que nos hace comprender, tener fe. Y en el audio, aquí tienen un CD, los niños que vieron a la Virgen, Lucía, Jacinta y Francisco de Fátima, que a veces, pues, cuando uno va en el coche o está en la casa haciendo cosas y demás, escuchar, ir escuchando la vida de los niños, pues nos hace tener ideas y esforzarnos en una mejor vida cristiana, para que pueda penetrar en nosotros este mensaje de la Virgen en Fátima.